Hey, good evening, class. Evening, teacher. Good to see you again. Very good. Excellent. Are we ready? Me imagino que sí, ¿verdad? We're ready. Ready. Excellent. So what? How was your vacation? Exciting, busy, relaxing. The holiday, relax. Relax. Great. Okay, hello everybody. Good evening. Espero que todos estén bien, que la hayan pasado bien con su familia y hayan descansado. Dichosos, yo no pude descansar, tuve trabajo. Ok. So, we're gonna start in a moment. Only see few people. Good night, teacher. Hey, hello, good evening, Melanie. Okay, I'm gonna start sharing my screen. Porque ustedes ya van a terminar la plataforma y nosotros no hemos avanzado. Remind me. Can you see my screen? I'm writing for the section 3 and 4. Oh, okay. Can you see my screen? What? Can you see my screen? Good evening, teacher. Hey, Yes. okay, thank you, Adios, Jose. Thank you, yeah. thank you. Remind me si esta fue la última slide que vimos. Don't remember. For the is for the Y for the name on the last name. Ah, so it was this one. Titles. Titles fue lo último. Miss, No. Mrs., Es Mr. Nombre, donde los adjetivos. es Adjetivos, donde posesivos. dimos Miss, Mister y Mrs. No, entonces adjetivos, dicen, my friend, ahí esto. No. I remember what this one.
Y es cuando nos presentamos como señorita es cuando una está soltera, una está casada y se Los presenta titles, como respecto, digamos. Ajá. esto, los titles. Ajá. Sí, ahí. Entonces no vimos Buenas eso. noches. Hello, hello. ¿Me escucha? Correcto. ¿Le Se oye escucha? bien suave, no sé por qué. Le escuchamos muy bien. No, lo oigo bien suave, no sé por qué. A mí se me oye suave. Sí, no sé Ah. si seré yo o A usted se le ¿quién escucha será? perfecto. Y Se ahora me oye con... bien a mí. Sí. Y el Clarito, video me puede ver, teacher. el video. Sí, pero se oye bien suave, teacher. Los demás, ¿cómo me escuchan? Voy a salir, Escuchamos voy a bien. volver a Escucha entrar, voy a hacer que bien. sea yo. Ah, vale. Dele volumen Escuchamos bien. a su dispositivo. Ajá, es que ya tiene volumen. Voy a salir y voy Ah, a entrar, teacher. bueno. Ok, entonces nos quedamos aquí, saying hello, ¿verdad? Aquí vamos a retomar. Ok, so we Ay, have. perdona la demora en entrar. No se preocupen. Vamos comenzando. So don't worry, be happy. These are ways to say hello. ¿Qué otras maneras conoce usted de decir hola? Aparte de hi, de hello, ¿qué otras conoce? Aparte de hi y hello. Ajá. Y aparte ¿Qué onda? de good morning, en inglés, por favor. WhatsApp. What's Pues se oye diferente. What's up? Okay. Vamos con otra. Vamos. Saquen su inglés, por favor. Deben de I conocer. know can speak English. I know you can. Pero No. alguna frase que hayamos escuchado para saludar, porque no son saludos, los hola son saludos. Good evening. Good evening. Good evening. Ya salió otra. Good evening. Good afternoon. Good Good afternoon. afternoon. Buenas tardes. Good day. Good day. No me, no, Buen día. no me estén traduciendo, por favor. Sorry, teacher. Worry. Ok, mire, ya salieron en No WhatsApp. problem. Good evening, good afternoon, good day. Ajá. Ahí. Hello. Saying, ¿qué cómo se pronuncia? How's everything? What's going ¿Cómo está on? todo? What's happening? Hi, Matthew. Hi there. I'm doing great. Solo I'm doing hey great. también, No. hey, solo hey es un saludo también, hey. Hey Eliseo, hey Hey. Austin, hey Fátima, ya ese es un saludo. I'm doing great. Y Creo. hay muchos más, ok, nos vamos a parar ahí porque lo que necesitamos es practicar. Ok, but que nos quede ahí la notita, ¿verdad? Porque De que tampoco. hay muchos más saludos, hay muchas más maneras de decir hola. Tanto Porque hay tan pocos informal, alumnos. no sé.
¿Qué les ha pasado a mis compañeros? ¿Se don't los llevó a la vacación, teacher? know. ¿Cuántos hay? Tres. 18, veo yo. Sí, son, no, pero ustedes son como 24. Sí, somos más, ¿verdad? Como 24 son. Casi te gano. Ya, ya irán incorporándose. Ok, let's continue with the class. We have this, these greetings or how to say hello. Or saying hello. We have the first one and say, hi, Matthew, how are you? Great, how about you, Lisa? Good morning, Mr. Garcia, how are you? I'm just fine, Alex, thank you. Good afternoon, Brad, how are you? Not bad, thanks, how are you? Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen, how are you? I'm okay, thank you. Bueno, tenemos, dice, go around the class, greet your classmates formally with titles and informally with titles. Podemos saludar formalmente a las personas usando los títulos, Mr., Mrs. o Miss, etc. Y como lo decimos en español, podemos saludar a secas también, ¿verdad? Secas, solo, hey, what's up? Hey, Melanie, how are you? Hi, Eliseo. Good morning, Austin. Y yo solo uso su nombre, pero yo puedo usar también los títulos, ¿ok? Y los títulos se usan con. ¿Con qué se usan los Con títulos? hijo, Con a Miss, apellido, con unos apellidos, apellidos. con los apellidos, ¿verdad? Así que vamos a, se van a saludar. Vamos a crear unos grupitos y se van a saludar. Les voy a dar 2 minutos únicamente para saludarse. Y regresamos con otra actividad. Bye. Gracias. Bye. Gracias. What happened, Melanie? No le llegó la invitación.
Ok, let's continue, my friends. ¿Cómo les fue? Todo solo, hi, hello, how are you? Me imagino que ya se saludaron. Ok, now we have... Excuse me. Eso me costó entrar a la sala, tuve que salirme y cuando volví a entrar ya me llamó a la sala principal. Ah, lo siento. Lo siento, I'm sorry about that. Yo ya había 2 minutos y di un poquito más, por eso vi que estaba tardado, pero pues, bien. Vamos a, en la próxima actividad vamos a dar más tiempo. De hecho, me dicen, se reportan algunos compañeros que están teniendo problemas con el internet. Me imagino que es problema de las compañías, eso se pone lento por momentos y eso causa estrés. Okay, let me see. We have a new conversation that says he's over there. Okay, he's over there means allá está él, ¿verdad? Allá está él. So we're gonna practice. Disculpe. Diga. Fíjese que no pude entrar a la sala porque tenía problemas de internet. Ah, ok, no se preocupe. Eso está sucediendo ahorita con varios compañeros, ¿ok? Vamos a dar más tiempo para que puedan enlazarse para la práctica. So, listen to this conversation, ¿ok? Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, questions? No questions. Comprende la... Yo quiero saber. Oye, sí. Perdón. Continúe con su pregunta. Sí, yo, teacher, quería saber, vaya, dice, este es tu libro, ¿verdad? No. Sí. Y ya de él dice, este es mi libro de maths, creo que es matemática, ¿no? Correcto, de mate. Mi libro de gracias, mate. Le dice. Sí, correcto. Ajá. Y ya de ahí no le entiendo. Vaya. Eso está en mi clase, correcto, le dice. Correcto, sí. Sí. Estoy... Está bien que comprendamos, va a estar traduciendo. Yo sé que es que ustedes quisieran como que ir traduciendo inmediatamente, automáticamente, pero eso no nos va a ayudar a la fluidez. Porque usted va a tener, se va a acostumbrar a hacer las dos actividades al mismo tiempo. O sea, si alguien le dice, hi, hola, me dijo, hi. Entonces, tenemos que en el momento que estemos practicando, ahí en grupo podemos tal vez hacer esa práctica, ¿verdad? De que el que comprende más rápido le pase el dato al otro. Eso está bien, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con eso de la traducción. Porque de repente vamos avanzando niveles, y siempre queremos estar traduciendo. Con una persona que hable full English, no vamos a poder hacer eso. No va a poder estar traduciendo. Y ahí es donde va a decir, ¿verdad? Así que está bien, ¿verdad? Hay unas palabritas nuevas que esas sí las podemos como explicarlas, ¿verdad?
explicarlas para que usted vaya como, ah, voy a lo seguro, ¿verdad? Voy a, por ejemplo, cuando alguien, esta conversación se trata de presentar a otra persona. O sea, como aquí dice, introducing. Introduce es presentar. Presentarlo a él o a ella, a otro, another class, aquí abajo, ¿verdad? Esa es la actividad que vamos a hacer. ¿Ok? Así que, por ejemplo, yo tengo a Joao, tengo a Eliseo y ya tengo a Austin aquí en primer plano. Entonces, van a sustituir esos nombres porque, por ejemplo, yo puedo decir, excuse me, are you Joao Vialta? No, I'm not. He's over there. Y me mandan para allá. Ah, okay, I'm sorry. Steven, Joao, this is your book. Porque estamos buscando a Joao porque es el libro de él, ¿verdad? Él lo dejó olvidado. De eso más o menos trata la conversación. De devolverle el libro a Joao. Lo olvidó. Ok. Y luego se presenta ahí la persona, en el caso que sea Eliseo. Oh, ok. Yes, I am. I'm Eliseo Vigil. It's nice to meet you. Hi. Ok. Y luego ahí entra otra persona porque son tres los que van a interactuar. Y van a usar esta conversación de base. Esa es la actividad. Ok. Ahora veamos algunos detalles. Cuando dice aquí abajo, dice, hey, David, this is Jennifer. Okay, this. When I introduce someone in English, yo digo, this is Mario. Estoy diciendo, él es, ¿verdad? Si empezamos a traducir eso, así, este es Mario, pero en español, que alguien le diga, este es, se siente como ofendido. Pero en inglés es correcto decir eso. ¿Ok? This is Joao. This is Eliseo. This is Austin. This is my father. This is my brother. ¿Ok? This is my partner. Usamos esa palabra. ¿Ok? Así que esa es la manera correcta de presentar a alguien con otra persona. ¿Ok? Así que. Una pregunta. Hola, entonces, hola. Eso sería como. ¿Cómo es plural? No. Este que en el caso, por ejemplo, que habíamos pensado la vez anterior, que decíamos que cuando estábamos presentando. Ah, ok, y ok, ok. Y, ajá. Esos son los adjetivos posesivos. Ah. Ok. Ya. Está bien que recuerdes. Ok. Pero no es eso lo que estamos aquí. This es un. Es un determinativo, o sea, this is my friend. Yo digo, este es mi amigo, ¿verdad? This is my friend Oliver. Estoy presentando a mi amigo Oliver. Mira. Igual para ella, ¿verdad? This is my best friend. This is my teacher, my friend teacher. This is my car. Ah, claro, pero esos son objetos. Ahorita enfoquémonos a presentar personas. Personas. Sí, ahorita people. No. Only people, only with people. Ok, yo digo, this is my best friend, Lorraine. Ya presento, mire, yo así como me refiero a él, me refiero a ella también. ¿Ve? This is Fátima. Yo le digo a la clase, ella entró, ella es nueva en el salón y entra. ¿Ah? Y yo digo, ok, hey class, this is Fátima. Fátima is a new classmate or a new student. Ya la presenté. Teacher, se puede decir, this is my classmate. Ya, sí, correcto también. No. This is my classmate, this is my partner, this is my coworker, lo que usted, la relación que es que exista. ¿Ok? Any other question? Muy importante sus preguntas. So far, so good? Ok.
No question. Go. No question. Bueno, vamos a los rooms de nuevo. Bien, que teacher, a mí no me envió. Ahorita le ayudo. Sí. Ahorita lo voy a mover.
Hi there. Hi. ¿Cómo les fue? Not bad. Fine. Good. Vamos a continuar. We're going to study a little grammar right now. Okay. Hi there. You in my class? In her class, school there, it's my mate, it's Miller, my last name is Miller, complete the conversation, we're at work. Okay, my friends, let's continue. Let's continue. We're going to study a little grammar right now, okay? It says the verb be. So listen, it says, I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He is over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. Are you Steven Carson? Yes, I am. No, I'm not. How are you? I'm fine. Contractions. I'm equal I am. You're equal you are. He is equal he is. She is equal she is. It's equal it is. Okay, estamos estudiando el verb be. Y como ustedes observan, de una vez nos meten ya a que usted aprenda a hablar con las contracciones o las abreviaciones, ¿ok? The contractions. La forma larga del I'm es el I am, pero lo que sucede es que cuando vemos una contraction, a veces lo que hacemos automáticamente es decir I am. Entonces tenemos que acostumbrarnos a usar esto. Recuerde que tenemos los pronouns. Ya usted ya conoce los pronouns, ¿verdad? ¿Cuáles son los pronouns? Los pronombres personales. Los pronombres personales, ¿verdad? En este caso tenemos un grupo nada más de ellos. No los tenemos todos. Solo tenemos I, you, she, he, and it. ¿Ok? Solo esos tenemos. All right. Así que vea, y aquí tenemos, lo estamos usando con afirmaciones. Dice, I'm Jennifer Miller, you're in my class, she's in our class. Ok, ah, me está dando a entender que el she
sustituye a Jennifer, ¿ok? Porque esa es la función del pronombre, sustituir el nombre, ¿ok? Igual con la siguiente, he is over there, Steven is over there, ¿ok? Así que, igual que it's Miller, yo le pregunto a usted, what's your last name? Is Melara, is Villalta, is Martinez, is Hernandez. Ok, en lugar de decir, my last name is Hernandez, my last name is Martinez. Ya no uso esto, no que me voy con el pronombre de una vez. Ok, ahora quiero, preguntas hasta acá, so far so good. Or, you have any questions? I get it. You got it. Okay, you get it. Okay, veamos aquí en las preguntas. ¿Qué pasa cuando ya construimos preguntas? What happened to the verb? ¿Qué le pasa al verbo? El verbo pasa a primer plano. ¿Verdad? El verbo pasa a primer plano. Yo le quiero preguntar. Pasa al principio, ¿verdad? Correcto. A eso me refiero cuando digo pasa en primer plano. Entonces digo, are... Voy a construir una pregunta. Are you a good student? Meet? Yes, I am. Yes, I am. Yes, no, ya no tengo que repetir yes, I am a student. Se queda con la respuesta corta. Por eso se dice short answers. ¿Ok? Ok. Entonces me va a decir, yes, I am. Ajá, muy bien. Pero ahí también podemos usar la forma contractuada. Me gusta esa pregunta porque eso me lleva a aclararles algo. En las respuestas cortas afirmativas, yo no puedo usar abreviaciones. Ok. Eso es una regla. Yo no puedo decir yes, I'm. O yes, you're. O yes, she's. Eso no se puede. ¿Okay? Eso no se puede. Tiene que ser completa, ¿verdad? Tiene que ser completa. En la forma negativa, sí. Aquí sí, ¿eh? No, I'm not. En las respuestas cortas, negativas, yo sí puedo usar contractions. Esa es una regla, ¿ok? Respuestas cortas. Respuestas cortas afirmativas. Yo no puedo usar contractions. ¿Ok? En la forma... Solo en respuestas afirmativas, perdón. Solo en las respuestas cortas afirmativas yo tengo que usar la forma larga. En las respuestas cortas negativas, ahí sí puedo usar. ¿Ok? So far so good. ¿Todo bien hasta ahí? Okay. Yeah, I got it. Ok. Ahora me va a completar este diálogo que está aquí con las palabras que están entre paréntesis. Ok, hagámoslo ahí, por favor. Let's do it. Sería I'm fine. La primera. Ah, va. Hágamelo ahí anotadito, por favor. Ok, ok.
¿Qué íbamos a hacer, dicha? Ok, veamos acá abajo este ejercicio que dice: complete the conversation with the correct words in parentheses. Then practice with a partner. Ok, aquí dice: hello, Jennifer. How are you? Aquí entre paréntesis hay dos palabras. Voy a escoger una de ellas para completar la oración o pregunta en el caso. Uh-huh. Okay. Aquí usted va a escoger entre she's y I'm. No, ahí es she. Okay. Uh-huh. Bueno, usted va a elegir, ¿de acuerdo? Luego vamos a revisar. Pero en el chavo, ¿cómo cada quien? Hágalo como en un cuadernito ahí. Para más rápido. Ah, okay. Really, teacher. Finish. Finish. Good. Ya lo vamos a recopilar. Okay, ready? The rest of the class, ready? Finish? Everybody finish? ¿Cómo vamos ahí? Gisela, Débora, Jessica. Finish. Finish. Ok, ahora hagámoslo. Finish. Ok, let's do it together. Ok, ya le pusimos aquí abajo. If you see, number one, R. Le vamos a ir poniendo así el número correlativo. Ok, so, no, hello Jennifer, how are you? Ese es el ejemplo. That's the example. So, number two, Jennifer says, she's fine or I'm fine? I'm fine. I'm fine. I'm fine. Very good. Very good. Number three. Let's go to number three. I'm sorry. Okay. I'm sorry. Sorry. Four. Okay, good.
4-4, let me see. What's your name again? He's David. He's David. It's David Medina. Correcto, Medina. Correcto, no. Correcto. It's David, así es. That's right, David. Tranquilation, tranquilation, déjenme escribir. Okay. Number five. That's right, David is... Is Sarah O'Connor. Excellent. Number six. Cheese or cheese? Cheese. Number eight. Hi, David. I think you're my enemy. Class. I think you're in my English class. Class. Yeah. All right. Yes. I am. Yes, I am. Okay. Very good. Now, we're not gonna practice this conversation. No vamos a ir a practicar otra, okay? This is okay. So, those are the answers. I'm gonna send a picture para que lo tengan ahí. O para que puedan corregir. O le hacen, you can make a shot. Oh, bien, you can take a shot. Tomen un chat, pero ya lo envío, ¿ok? Así que, let's go to the next exercise. This is another conversation. Today we have a lot of conversations. And I want you, vamos aquí, un mensajito. Ok, thank you. Who's this? Hey, José Alcides, writing very fast. Ok, thank you, José. ¡Claudia! Mami. Sería bueno que cerraran los audífonos, los micrófonos, mami. Todos los demás, o usted se los cierra mejor. Ya, no, es que tengo mi hija que es algo. Ah, es que un... Eso, no se preocupe, Mami. El teacher. Pero ella es mi hija, ese día es bien. Oh, tranquilo, sí, teacher, no, todo no, bien. No, yo sé, no hay problema. Yo mi Lupita, no, les cuento, comparto algo personal, ¿va? Es que mi hija mayor tiene un síndrome, pero ella es bien tierna y bien social. De repente, les cuento esto porque de repente ella viene, me abraza, me da un beso. Y pues yo no la puedo empujar, ¿verdad? Eso sería muy feo. Entonces, lo que hago es el abrazo también, ¿va? De repente la van a ver que ya se me acerca aquí en cámara y ahí la van a conocer. No, que, no se preocupe por lo que has dicho. Ah, no. Bueno, muchas gracias. Entiendo la situación. Muchas gracias. Bueno, vamos a completar esta conversación. Dice, complete the conversations, then practice in groups. Ok, veamos aquí. We have poco tiempo, así que hagámoslo juntos, ¿verdad? Dice, excuse me, are you Steven Carson? No. I'm not. Okay. My name is... Ahorita vamos. No, vamos a poner el number one. No, I'm not. My name is... Ahí sería number two. Sería is. David Medina. Is David Medina. Steven. Is over there. Steven, he's over there or is... Vamos a recordar aquí, va, vamos, parejo está aquí. Mire, he's over there. He's over there. Porque creo que ahí no se mira el puntito.
Veamos si se ve el puntito. No, no se ve. ¿Dónde está? David, Steven. Is he over there? No, no podríamos ponerlo he de nuevo porque tenemos el nombre. Entonces solo lo vamos a poner is. Is over. Is over there. Steven is over there. Oh, sorry. Nicole. Are you Steven Carson? Correcto, are you? Five. Yes. I am. I am. Six. Nicole. Yes, and hi. Yes. 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 Hi. ¿Qué diría ahí? Am. I am. Am. Am Nicole Johnson. I am. Se está presentando, ¿verdad? Am Nicole Johnson. Ok, am Nicole Johnson. O... Oh. Ahí le pregunta. This... You're in my math class. Porque es pregunta. No, pero es como una afirmación. Es una afirmación, ¿verdad? Pero como con duda, ¿va? Tú estás en la clase, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Sería yo. Entonces es una respuesta con duda. Algo así. Es como cuando la cipota le dice, lo voy a pensar, ¿verdad? O el cipote le gusta. No, hombre, ahí no dicen nada. Ok. Here my math class. Yes. I am. And nine. It's nice to meet you. Muy bien, ya lo tenemos. Where you found piece of paper? Put the paper in the bag. Then tell your different paper. Teacher, puede pronunciar cómo se dice respuesta. Answer. ¿Cómo? Answer. 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 The answers. Answer. And teacher, hello. How the pronunciation put or put? No sé cómo se pronuncia. ¿A dónde? Aquí está la desde abajo de activity. Activity. Put the papers in a bag, then take a different paper. Put the papers in a bag. Okay. Es que esto es una actividad, ¿verdad? Pero esto es cuando está uno físicamente. Pues estamos así, presencial. Pero nosotros solo vamos a practicar la de arriba, ¿ok? We have 4 minutes, people. I don't know if we can do it. Hagámoslo de todos modos. Ya cuando comience con otro grupo, sí, ya vamos a... Vamos a hacer cabalitos. Hay que llegar hasta la... Hay que llegar todo... A las 2 de la mañana. Si pudiera aguantar, sí, pero. Teacher, una pregunta. Sí. Bueno, de último. Ok. De último. Ok, let's practice the conversation.
Teacher, aún no me he unido a ninguna sala. ¿Quién me habla? ¿Austin o Eric? Eric. Ok, Eric, sí, aquí dice que no se ha podido unir. Lo voy a mandar acá.
Okay, my friends, we're over. I'm going to call the attendance. Bueno, aquí. Teacher, una pregunta. Hola, hola. Fíjense que, ¿cómo se llama? Yo ya concluí la sección 1 y 2, ¿va? Sí. Entonces, subieron las notas y la duda es que si los que están ahí con nombre es los que no han hecho las secciones o cómo. La verdad, no, yo creo que lo que hacen es un hacen como un listado de las personas que no han cumplido. Y eso se los comunican a ustedes. Pero ahí tendría que comunicarse, no sé si con quién, si es Flor la que nos está atendiendo a nosotros. Sí, ella es. Con Flor Sánchez, comuníquense con respecto a eso. Porque ellos nos llevan el control de asistencia, de la plataforma y todo eso. Ok, vamos con Ana y Cela. Aquí. Ok, thank you. Ana y Yamilet. No vino. Andrea Saray. Tampoco. Austin sí se reportó. Carlos Francisco. Here. Thank you. Carlos Luis. Carlos Luis, no. Here, teacher. Ay, por favor, por favor. David Alejandro. Here. Thank you. Débora. Here. Diego Rodrigo. No se escucha. Edgar Alfredo. Eliseo, sí. Eric también. Erika. Present. Thank you. Ivin también. Hernán. Present. Thank you, Hernán. Present. Thank you. Javier. Tampoco. Present. No sé si. Erika. Javier. Javier, sí. Okay, gracias. Jessica Elizabeth. Present. Thank you. Jessica Melanie. Sí, ¿verdad? Ya ve. Joao también. Algunos llaman ya por su participación y todo eso, yo me lo voy grabando. Jorge Mauricio. Presente. Thank you. José Alcides también. Present. José Mario. No lo vi, ¿verdad? Juan Carlos. Present. Thank you. Juan de Jesús.
Voy a repetir. Juan de Jesús, José Mario, Ricardo Alfredo, Diego Rodrigo, Andrea Saraí y Ana Yamilet no han confirmado asistencia. Ok, my friends. Class is over. See you tomorrow. Take care. Good night. Good night. See you. Cuídense, good night. Mucho. Okay. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. See you. See you tomorrow.